Señores, gracias por estar esta mañana aquí en su programa La Cosa Como Es. Continuamos con un área de especialización en esta pandemia tan necesaria, que es el área farmacéutica. La doctora Karen Tamariz es colaboradora habitual de este programa, junto a Edgar Mercado, que también está especializado sobre todo en temas de bioseguridad. Nos van a ayudar un poco a comprender lo que pasa en nuestras clínicas y hospitales, y yo creo que ayuda también a los lugares, incluso como este canal, que tiene recepción de personas. ¿Cuáles son las medidas que tienen que adoptar? Edgar, buenos días, bueno, colega. Quiero decir primero que Edgar es catedrático de la Universidad Pedro Enrique Fusureña y que Edgar es especialista en el manejo de farmacia industrial y maneja la bioseguridad y todo lo que tiene que ver con buenas prácticas de manufactura en cuanto a la elaboración de medicamentos. Como decía Edith, Edgar, hay una preocupación con los estándares que tienen que tener los equipos de protección individualizada y el equipo de infraestructura, cómo tiene que estar organizado en una área donde los pacientes que tengan infecciones, que deben de estar aislados, sea la adecuada. ¿Cuáles son estos estándares? ¿Cómo nosotros podemos colaborar para el buen manejo de esto? Vamos a iniciar para esto con los estándares de la habilitación o del local donde vamos a estar. Llámese una instalación estéril, llámese de un área hospitalaria, quirúrgica o simplemente el área de recepción de un hospital. Tenemos que definir qué es de riesgo, qué son los productos de riesgo. En la gráfica 1 podemos ver cómo estamos los productos de alto riesgo, de riesgo muy alto y de riesgo intermedio. Podemos ver que los altos riesgos están los quirófanos, las áreas de bioseguridad, los de riesgo intermedio, la parte de los baños y todo ese tipo de cosas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con ello y para tener un área segura, hablamos de las presiones. El área de bioseguridad necesita presiones negativas. O sea, eso lo establece el reglamento. Sí, todas las normativas internacionales. Sí, pero también el Ministerio de Salud para el coronavirus, para el manejo, lo dice en su guía. Pero me llamó la atención que dice si es posible, si está. En caso de no estar, ¿cuáles serían los riesgos? Porque yo me pregunto, ¿todos los centros hospitalarios en nuestro país tienen alguna área con flujo negativo de aire? Mira, Karen, Edith, eso es complicado, no es tan sencillo. Pero vamos a explicarle qué es un flujo negativo, una presión negativa. Una presión negativa es, para que te puedan tener una idea, cuando ingresamos a un lugar y abrimos la puerta, el choque de aire nos empuja hacia adentro. Es decir, que todo lo que está ahí dentro va hacia un sistema de filtros. Un sistema de filtro para entrada de aire limpio y un sistema de filtro para la expulsión de ese aire. Okay. Donde se quedan retenidas todas las bacterias y virus. Entonces, esa área es para gases, partículas que están en movimiento. Esa presión negativa. Para evitar la propagación de virus potencialmente letales, los pacientes de hospital se aíslan en salas especiales con presión de aire negativa. Un sistema de ventilación permite un flujo permanente de aire fresco en la habitación, pero se mantiene la presión negativa en comparación con el resto del edificio, evitando que el aire contaminado escape. Esto hace mucho menos probable que el virus se propague. Puertas, salidas de agua o interruptores de electricidad se mantienen herméticos. Si yo no tengo una presión negativa en un área de bioseguridad, las partículas se quedan en todos lados y voy a tener un área que prácticamente un foco de contaminación con todos los que están ahí, es decir, con el personal sanitario y aquellos usuarios de esa área. Porque hay estudios de que la aerovaporización por la nebulización, por el uso de nebulizadores, aerovaporiza las áreas en donde están los pacientes que se están nebulizando y hay una contaminación mayor y que por eso el personal de salud y las personas que están en esa área podrían tener mayor nivel de contaminación. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de protección que tiene que tener el profesional de la salud que está involucrado con ese paciente y el familiar o el acompañante que esté con ese paciente? Sí,
Antes de responderte eso, quiero también cotejarte que no solamente los que están en nebulización, fíjate qué personal está expuesto a los vapores, a los que son los gases. Los anestesiólogos son uno de los que están en primera línea ahí con los usuarios. Y cuando tienen que intubar a un usuario, a un paciente, que abre la vía respiratoria, recibe una cantidad, es decir, de gases O que sea que salen. todos los que están en el área de cirugía, por ejemplo, Pueden donde estar haya contaminados. que haya que ponerle un ventilador invasivo o no invasivo, están expuestos y no tienen los equipos de Todos, protección. todos. Entonces, ahí llega la presión negativa más los equipos. Por ejemplo, ahora mismo ha salido estudios, dicen que la Unión Europea, que sobre todo los anestesiólogos deben tener doble mascarilla y unos lentes de mucha seguridad, porque ellos reciben en ese momento de intubación una descarga de gases de ese individuo que no tiene ninguna protección. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, de que tú estás con el usuario que no sabe si es COVID positivo o no, porque no tenemos esa relación, y esa persona, ser intubada, no tiene control de sus gases, simplemente lo tira al medio exterior y cae sobre el anestesiólogo completo. Entonces, de Okay. ahí puede llegar a los demás que están con él. Entonces, por eso es importante. Uno no piensa en eso, pero realmente una de las cosas que más se hacen en las unidades de cuidado intensivo con estos pacientes de COVID Intubar. es intubarlo. Entonces, cuando abren la boca para entrar, que es invasivo, hay un aire que va encima del anestesiólogo. Sí. De todo el área. Y si yo tengo una presión positiva, se va a esparcir por todas partes. Y si no tengo una presión negativa real, que no es solamente un aire que salga, sino que mantenga los estándares de una presión negativa, entonces tendríamos problemas. Es como cuando yo tengo, supongamos que yo estoy cocinando en la cocina, cuando uno pone la estufa con aceite, tiene una aspiradora que Exacto. va aspirando el humo y aspira incluso la grasa. Eso uno lo ve. Exactamente. Se va, Exactamente. no se te mancha el Un estufa. extractor de grasa. Un extractor de grasa. Es como que el aire es un extractor de virus, de bacterias, de todo lo que hay. Exactamente. Esto es físico-químico, esto. Ese filtro tiene una vida útil de alta eficiencia. Lo vamos a ver aquí en la gráfica 3. Es decir, tiene alta eficiencia. Son filtros que tienen 99% de pureza, hasta el 99.98% de pureza. Esos filtros también tienen una vida media muy corta. Y eso es para proteger en el entorno al personal de salud. Entonces, Edgar, estas mascarillas que tienen válvula de exhalación, la mascarilla N95 con válvula, pero con válvula de exhalación, ¿sería útil para este tipo de protección? Los médicos necesitan mascarilla, pero N95 sin válvulas. El personal ¿Por qué? sanitario. Volvemos a lo mismo. Las válvulas, las mismas que tenemos acá, estas válvulas están hechas para lugares para polvo, no para gases. Ah, Estas okay. están para regular polvo, es decir, una maneja, incluso hay personas que tienen problemas respiratorios o poca capacidad respiratoria, y con esta válvula tienen mejor manejo para poder inhalar. Entonces, donde hay Correcto. polvo, lo que hace es que esta válvula le permite mayor flujo de aire sin que el polvo pase, pero sí permite el pase de gases. Y implica también Por eso pedimos la normal. la postura Claro, para claro. ponerse la mascarilla, porque vemos que hay mascarillas que vienen directo a las orejas, no sé cómo se llama, Edgar, tú me corriges, Sí. pero he visto algunas que no son como la que nosotros usamos en bioseguridad de manejo de medicamentos biopeligrosos, que tú te la tienes que poner completa a nivel de la cabeza. Las mascarillas van jugando dependiendo de la función, de la utilidad y lo que vamos a hacer. Tenemos las mascarillas que son de bioseguridad y tenemos las mascarillas para uso común. Algunas nos protegen a nosotros de tanto de nosotros mismos como del medio exterior. Unas solamente nos protegen a nosotros y otras nos protegen de todo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy una persona COVID positivo y tengo una mascarilla normal de la quirúrgica, solamente voy a retener el virus en mi parte. Sí. Pero si no soy COVID positivo y tengo una mascarilla de esas, sí puedo recibirlo porque esa mascarilla no se adhiere. Normal serían estas, Esta sí. Edgar. Esa Estas son. mascarilla sí. No se adhieren a todo el contorno, creando o aislando herméticamente todo lo que es la boca y la nariz para poder inspirar y exhalar Aunque de una sean de manera tres aislada. capas, Edgar, aunque sean de Aunque sea tres de tres capas. capas. No Las me tres capas, preocupa. No me las protege. adecuadas son las de que se adhieren, es decir, las N95 para personal de salud. Para el personal de salud sin filtro, sin válvula. Sin Sin filtro. válvula de exhalación, sí. Pero de todas Claro. maneras me gustaría dejar claro este punto.
yo he visto gente que está haciendo mascarilla de tela. Sí. Entonces, ¿esa mascarilla de tela de qué me protege? Bueno. Muy poco. Por ejemplo, no hay data que te pueda decir que te protege de algo. Te puede, si tú estornudas, la gran mayoría se va a quedar en ella, pero una gran parte, tenemos estudios que las micropartículas salen de las mascarillas quirúrgicas. Imagínate entonces cómo no saldrían de una tela. Si la tela no es una protección real, te puede, en el caso de que tú tengas algo, de que no salga con mucha, mucha cantidad, y que si alguien entonces cerca de ti tenga la suerte de que no sea tan pronunciado, de que tú no puedas inhalar. O sea, eso significa que no pasa la prueba que se le hacen a las FF2 y a la FF3 sobre los aerosoles y el tiempo que está expuesta la mascarilla a aerosoles, porque hay que aclarar que la presión del aerosol es por un tiempo determinado. De ahí a que hay mascarillas que se pueden reusar y otras que no se pueden reusar. De hecho, esas quirúrgicas no están hechas para durar largo tiempo. Estamos hablando de 2 a 3 horas. Esa mascarilla luego se convierte en un foco de contaminación. Retienen todas las partículas nuestras en el lado de adentro y esas partículas lo que hace es que van, es decir, multiplicándose y tenemos un foco de cultivo dentro de la mascarilla. Y hay personas que están hasta 3 o 4 días con una mascarilla de esa. Y lo que doña Edith decía en un inicio de la vestimenta que se estaban lavando, esto es una vestimenta común. No es una, esta que yo tengo, porque es la que yo uso para capacitar a las enfermeras, no es una de seguridad biológica. No, tenemos varios tipos. ¿Cuáles son los tipos? Tenemos varios tipos en cuanto a lo que es la seguridad de los trajes. Fíjate, ahora mismo con el tema de la pandemia, las personas están espantadas y con real. Es decir, los equipos vienen de la siguiente manera. Tenemos de alto riesgo, sí, que viene de riesgo, que viene de tipo categoría 1, categoría 2 y categoría 3. El 1 es de riesgo medio. El 2 es de el 1 es de riesgo mínimo. El 2 riesgo medio. Y el 3 de un riesgo alto. Entonces, que es como está cualificado esta pandemia, de riesgo alto. Porque riesgo todavía alto. No le han dado la cualificación que tiene en estos momentos es categoría 3 de riesgo. Exactamente. Entonces, ahí viene la clasificación luego del tipo de traje. Tenemos, fíjate que el número 3, en este caso, es para riesgos muy altos y elevados. Pero viene ahora el tipo de traje. Tenemos el 1, el tipo 1, que es para riesgos realmente altos. Tenemos el riesgo 2, que también es alto, pero con menos incidencia virológica. Hasta llegar al tipo 6, que es un traje que se puede utilizar para áreas de limpieza, común, ya sea parques, ya sea áreas de vertederos, cosas sanitarias que no tengan mucha, mucha envergadura. Entonces, el tipo 2, el 1 y el 2, el tipo de traje 1 y 2, es que demanda el uso en los clínicos y hospitales ahora mismo, en esta demanda, porque son de bioseguridad. Ahora, no es para lavarse. Estos trajes tienen una vida útil de entre 8 horas a 40, a 72 horas máximo. Estos trajes. Eso es reusable. El tipo 6 hay que botarlo en una jornada de 3 a 4 horas. Oh, yeah. Aquí es al revés. Anteriormente, por la clasificación de riesgo, el 3 era el más alto. Aquí, en el tipo de traje, el 1 es el más seguro. Y los 6, que es lo que estamos viendo ahora que están usando a nivel hospitalario, estamos hablando de 6, 5, 5, 6, que son los trajes más sencillos. Son para jornadas donde hay suciedad, pero no tenemos contaminación bacteriana y virológica, que es lo lamentable. O sea, los trajes que usted ha visto que se están lavando, esos trajes blancos, ni siquiera son para esta pandemia. Y encima de eso lo lavan. Sí. No son para lavarse. Fíjate, estos trajes son a base de poliuretano y una mezcla de poliuretano y fibras sintéticas. Están hechos para una vez, no se pueden deformar. Al tú lavarlo, dañas la membrana y el tipo de tejido. Entonces, ese tejido comienza ya a tener permeabilidad. Claro. Entonces, ya la eficiencia de ese traje ya comienza a decaer. No son para lavarse, al igual que las mascarillas. No son para lavarse. ¿Tampoco en cómo lo lavan ni en qué lo bueno, lavan? Bueno, la gente de lavandería le dan orden para que ellos laven. Y ellos lo lavan y se lo están dando a la gente. Para los pulmones de enfermera para trabajar con el COVID-19. ¿Usted ha visto por casualidad alguna en todos esos reportes, fotografías y imágenes? ¿Ha visto médicos y enfermeras con algún tipo de traje que son los que manda la pandemia aquí? Localmente.
No, no lo he visto, no. Bueno, he visto realmente batas quirúrgicas que no le sirven para, de verdad, para las pandemias no sirven. Y yo he visto mucha gente, con guantes que para mí no es correcto, porque en ninguno de los estándares de las guías dice que la persona común debe de usar guantes. No, lo que tiene que usar es lavado de manos, primero, porque con los guantes puede contaminar más, porque ¿cómo lo va a descartar? ¿Cómo va a ser el descarte? ¿Dónde lo va a desechar? A nivel ambiental estamos haciendo una contaminación increíble. Y no solo eso, entonces, si los profesionales de la salud que lo requieren, no lo van a tener, no van a tener el acceso que sí lo requiere. Entonces, yo me pregunto, Edgar, ¿cuántos guantes necesita un profesional de la salud? Porque yo he visto en la capacitación que nos dieron, que se hizo con la Embajada de China, en el curso que se dio, se ponían dos guantes. Uno de látex, otro de nitrilo, y había otro. Mira, los guantes tenemos varios tipos. Tenemos guantes de nitrilo, látex, nitrilo, vinilo. Tenemos, es decir, este tipo de guantes que son los que más se utilizan. Porque los naturales ya hoy en día son muy pocos. Tenemos, por ejemplo, los de látex son simples, son guantecitos, se rompen de nada, son alergénicos, es decir, que dan alergia, poco resistentes. Entonces utilizamos con los de nitrilo, que son mucho más resistentes, si no son hipoalergénicos, no dan casi reacciones. Como estos. Podemos utilizar. Exactamente, Karen. Estos son de nitrilo, pero ahí yo tengo una, porque este de nitrilo también, pero es más grueso. Voy a explicar. El grosor viene lo siguiente, por la maniobra que estás realizando. Si es un cirujano y necesita tocar, palpar, necesita un guante de látex que le permite la sensibilidad. Entonces, este sería el del profesional que está laborando en la parte de limpieza de los fluidos, del descarte de los fluidos y todo eso. Ese guante, doctora, que usted tiene en la mano se parece a mi guante de la jardinería, como es duro. Exacto, pero no lo es. No, es un guante grueso. Sí, no es tan grueso, es más para las personas. Este se utiliza en las personas que hacen limpieza en las salas blancas donde se manejan los medicamentos biopeligrosos, Eddie. Los pacientes que están en quimioterapia, todos esos residuos, eso es otro mundo. En esta parte, ¿quiénes realizan eso allá en el hospital donde lo vimos? Son los farmacéuticos. Incluso, con relación a los trajes, nosotros manejamos los materiales de bioseguridad, porque nosotros estamos en áreas de bioseguridad. Nosotros estamos ahí elaborando, desarrollando productos citotóxicos, estamos desarrollando lo que son fueron las magistrales a centrales de mezclas, y estamos ahí el día a día, el día entero estamos con trajes de bioseguridad. Eddie, lo que ha sucedido con los farmacéuticos usualmente a nivel mundial es que fueron personas de una élite científica y social muy elevada, que nunca se involucró en los problemas sociales, que nunca se involucró con otros profesionales, pero el mundo ha cambiado y tiene que hacerse eso porque nadie va a valorar lo que no se conoce. Usted va a la Academia de Ciencias y usted va a ver que la mayoría de los miembros eran farmacéuticos, desde el doctor Marcano hasta mi gran maestra, la doctora Socorro Perrota. Entonces, eso, ese valor científico, que es un valor que lo tenemos aquí, que estamos aquí, que es lo que hay que hacer es tomar ese valor científico y encarrilarlo, introducirlo al esquema para poder aportar y agregar valor a la salud. Porque a mí me duele muchísimo cuando yo veo que un paciente se muere por un uso inadecuado de un fármaco, que es por desconocimiento. Por eso yo trabajo con las asociaciones de pacientes, por eso trabajo con la gestión de riesgo, con los auditores médicos, porque ahí se hace una labor encomiable, que solamente lo sabemos los que estamos adentro, pero que no se da a conocer afuera. Bueno, mira, con esto de la bioseguridad, estamos trabajando, como yo estaba trabajando con los radiofármacos, esa es un área también que lleva mucha seguridad. Tú estás trabajando con isótopos radiactivos. Y volviendo al tema, fíjate, con relación que me preguntaron de los guantes, ¿cómo llevo un traje? Yo llevo un guante de látex debajo. Luego, mi vestimenta, ese guante cubre
Es decir, va por debajo del uniforme, del traje ese de bioseguridad, y luego lleva otro guante mucho más grueso encima y se enrolla con una cinta de modo que sea impermeable. Pero esa cinta no es cualquier cinta, ¿verdad? No. Ah, eso es otra. Sí. No es cinta pegante cualquiera, lo he visto en otros lugares que han utilizado esa cinta pegante y es muy permeable. No, es una cinta adhesiva, generalmente muy parecida a la cinta que utilizamos los ZO, conocido como ZO, sí, en el área farmacéutica, en el área clínica. Entonces, no, para que permita que se separe del traje. Entonces, fíjate que es todo, incluso colocarse el traje es un ritual. Colocarse los guantes, colocarse la mascarilla, que he visto en muchos documentales y he visto personal aquí cometiendo un error que yo no sé ni cómo lo hacen. ¿Cómo se pone una mascarilla? Eso me interesa, porque fíjate, he visto esos errores y es una cosa. Esta es una mascarilla. Nunca puede ser tocada adentro. Esa es la parte que yo necesito seguridad. Entonces, yo no puedo tocar una mascarilla por dentro para colocármela. Esa mascarilla, vamos a tener los tirantes hacia afuera, esos tirantes los vamos a agarrar por aquí, y esos tirantes. Y de esta manera, si tienes lente, tienes que retirarlo, porque tienes que encajarlo. Encajas la mascarilla, tomas el tirante inferior, lo pasas, luego tomas el tirante superior, y de esa manera, con el tabique de la nariz, ajustas y que quede herméticamente cerrada. Esa es la manera correcta. No le podemos introducir la mano dentro de la mascarilla. Okay. Y para retirarla, se sujeta, porque esta mascarilla, una vez se va a retirar, va para el desperdicio. Ya esta mascarilla no va a ser reutilizada. La tomas, retiras todo. Pues, que tenemos. La retiras y de una vez va al zafacón. Eso es en el ámbito de los profesionales de la salud, porque para un... De los profesionales, pero yo quiero decirle, tengo enfermeras que me han dicho que reutilizan mascarillas. Le están pidiendo reutilizar mascarillas y también tengo casos muy tristes de algunas que le piden usar el traje de seguridad que ya usó otra. Es una mala práctica. Fíjate, los trajes vienen con una vida útil. Hay trajes que vienen hasta por la exposición, el tiempo de exposición en contacto con la carga virológica. Si dice 48 horas, te puedes durar hasta 15, 20 minutos, porque el traje viene por horas. Entonces, un traje que tú lo estás utilizando de una manera ya sobre tiempo, o cada vez que tú vas y lo lavas, ese traje ya pierde su efecto, es decir, ya es permeable. Ya ese traje no tiene seguridad. Esa fibra se degrada. Por o sea, las especificaciones, tienen que tener especificaciones.